Y esta mañana se desató el pánico en San Isidro, específicamente en la calle Villarán. Y es que desconocidos dejaron una granada de guerra en la puerta de un inmueble ubicado en la cuadra 10 de la calle Luis Villarán, en San Isidro. Ocurrió muy cerca del Hospital de la Fuerza Aérea. El alcalde distrital, Manuel Velarde, confirmó que el artefacto explosivo fue encontrado al promediar las 9 de la mañana en la oficina de un abogado. El letrado fue identificado como Sandro Balvin Sáenz, quien aseguró que no es la primera vez que recibe amenazas, por lo que va a pedir garantías. Dijo que es bastante raro lo que ha ocurrido hoy, porque hoy justo tenía una citación para declarar contra un grupo de generales de la FAB involucrados en actos de corrupción por la compra de aviones. El tránsito fue restringido esta mañana en la calle Luis Villarán mientras efectivos de la UDEX realizaban sus labores para desactivar esta granada. El alcalde informó que van a revisar las cámaras, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en la zona, a fin de identificar a los autores del atentado. Yo he denunciado a generales en actividad de la Fuerza Aérea por acto de corrupción, por el tema de los aviones, de los boys. ¿A quiénes en concreto ha denunciado? Al comandante general Dante Arevalo Abad, al número 2 que es inspector general Ramírez Guillén, al otro general Álvarez. Todo el alto mando los he denunciado con pruebas y todo. Y hoy día tenía que ir a declarar en contra de ellos con todo, ¿no? ¿Recibiendo alguna amenaza? Pero amenazas así no los tomé importancia. A mi hijo, por ejemplo, mi hijo fue objeto de una amenaza, que iba a pasar algo en un accidente de tránsito, una bala perdida, y después teléfono, ¿no? Pero no les tomé importancia, pero...